Welcome back guys to my YouTube channel. Subscribe, like, tell your friends, your mom. Just kidding. Um, bienvenidos a mi canal, <clears throat> mi nombre es Rubin, Muchas gracias por su tiempo, amigos. Alright, y un Q&A. Este video se llama Q&A. Así ah, dice, sí, no, pues sí. Ah. On my Instagram, muchos de ustedes me han de tener, pero ahorita pongo mi nombre para que me persigan. En mi Facebook, en mi Snapchat, so you guys can follow me. So, my first question is, what do you like to do on your free times? On my free times, I like to hear music, um, read my Bible, um, go to the gym, and um, have time with my parents. Um, second question. ¿Cuántos años tienes, chiquitita? Thank you, Maira. I am 16 years old. ¿Quién te enseñó a bailar tan chido? Um... <clears throat> Cuando yo tenía como siete años, um, desde chiquita pues íbamos a las quinceañeras yo y mi familia. And um, me acuerdo muy bien que mi hermano siempre me sacaba a bailar y yo lloraba. Like, seriously, like I would cry. I would be like, no, yo no quiero bailar. Pero ahora pues me encanta bailar. Bueno, si me han visto bailar, amigos y amigas, sáquenme a bailar. ¡Ey! ¿De dónde eres? <coughs> yo soy de Denver, Colorado mis padres son de Valparaíso, Zacatecas. Um, <coughs> segunda, la tercera pregunta, pues yo no sé cuántas. ¿Quién te maquilla? Me maquilla. Bueno, pues yo ahorita me maquillé ¿verdad? Pero, like, when i go, like, to events, like a 15, or like, así eventos grandes, um, mi amiga Mayra, I will put a picture of my makeup and. I'll put her Instagram so you guys can follow her. <coughs> she does very good makeup. Um, she's been doing my makeup since forever. She also did my 15 makeup, as you guys can see right here. Yes, if you guys went to my 15, let me know. <coughs> okay, dice: mm, Si tengo novio, no, no tengo novio. Claro que no. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el primero de junio. What made you start a YouTube channel? That's a good question. Um, what made me start a YouTube channel was, um, I would say, like, I've been seeing a lot of YouTubers. And some of my friends, like, know that I have always wanted to do a YouTube channel. But honestly, like, I was scared. I was like, oh, my God. But, I don't know, like, ya Diosito dijo, Robby, sabes que ya es un YouTube channel para que te conozca la gente. So, I'm over here ya con mi YouTube channel, um. But I would see like YouTubers like, um, I see like La Comadre Lulu, like she always like, I don't know, like it's been outgoing. I was like, ah, it's a Comadre Lulu. Um, Alright, guys, sorry, se escucha mucho la ambulancia porque pues es que cayó una tormenta bien grande, en Denver. les enseño mis amigos. So, what's your favorite show on Netflix right now? Uh, my favorite show right now in Netflix, and I was watching Teresa, pero pues ya terminé, um, wow, was, Teresa was a really good show, Ruby, ay, esa Ruby tremenda, que es esa amiga, Ruby, I was like, oh girl, <clears throat> so this is a really good question, um, uh, para que me vean. Me vean, amigos? Um, amigos me, me, me comentan aquí abajo de este video que les gustaría like, que hiciera un vlog like we can make a vlog un día en el rancho un día con mis hermanos o un día que nos enseñan a tocar un instrumento porque mis hermanos tocan um, su so una amiga me preguntó what's the reason behind why are you so humble you're so beautiful person because of it um, that question is so like Creo que a mí me motiva más ser más buena gente no en Instagram. Sí, no, de verdad, sí. <coughs> la verdad que, pues, mi mamá siempre me ha enseñado a ser humilde. Um, yo creo que desde que vine de Panamá, aprendí más a querer más a la gente. Aprendí más a respetar más a la gente. Aunque una persona me trate mal, yo, yo los voy a tratar bien porque. At the end of the day, like, yo no sé qué está pasando a esa persona. Like, aprendí tantas cosas y también mi mamá, like, me ha dicho que hay que siempre ser humildes. Porque aunque uno tenga más dinero o aunque uno no tenga más dinero, like, vamos a ir al mismo lugar. So, yo he aprendido que, ¿sabes qué? Like, yo voy a ser como yo quiero hacer porque qué tal que yo tenga una amiga o un amigo que no tenga la misma vida que yo soy yo no quiero que ellos se sientan ¿sí me entienden? Soy yo no sé si estoy haciendo bien answering that question pero así es como yo me siento um, pero sí mucha gente me dice porque eres tan buena gente people take advantage and I know like because people have like made fun of me because i'm like very nice but at the end of the day i don't care because like yo a lo mejor i saved someone or i don't know but i like god told me to be humble you know what i mean hope i answered that question right so thank you friend for that question honestly <clears throat> what are your plans after high school and also i love you hey, hey. um my plans after high school like i'm so proud of all my friends that are going to college and my friends that are in college but, um, honestly, like, I'm looking forward to go to college, but at the same time, it's whatever God wants, you know? Like, if God wants me to go to college, I will go, you know? But if I, if I do end up going to college, me gustaría ser maestra de teología para enseñar a mis amigos de la religión y todo eso. Second question. Pues, en lo que sigue, ¿verdad? Um. Espérenme. So, me dicen, oiga, ¿usted es la famosa Rubí de Facebook? No, no soy famosa, amiga. <laughs> Pero si me quieren seguir en Facebook, mi nombre es Rubí Pérez. And my Snapchat y Instagram se los voy a poner para que me persigan. Do you wear contacts? Do you wear green contacts? No, I don't wear contacts. Um, I have color eyes. Mm. Tienes novio? No, no tengo novio. Favorite moment in Panama. Uh, my favorite moment in Panama was like getting close to like great amazing people. Um and like I have one of my friends, hopefully she comments down below. Um her name is Katie. Um one of our favorite moments is that we would always do Leo. We would meet people, we would dance in church. It was so amazing like I feel like every little moment was amazing cuz I met new people from different places like different stories different stories and i think that was like amazing because like tuve la oportunidad de conocer gente de Venezuela, Colombia y like saber sus historias fue lo mejor, la verdad. Creo que cada momento en Panamá era hermoso. Mm, who do you look up to? Who do you look up to? Sí, así dice. I look up to my mom porque mi mamá aunque ella esté pasando por tantas cosas, mi mamá siempre sonríe. Like ella es igual que yo, pero más alegre. Mi mamá es mi role model. la, la quiero mucho. Más si está viendo este video, la quiero mucho. A ver, amigos, ¿qué pasa? <coughs> If you could travel anywhere, where would it be? Si pudiera viajar a algún lado, estado, anything, I would like to go to Sierra Santa en Israel, ese es mi sueño de ir un día. Ojalá y pueda ir un día. When's my birthday? June 1st is my birthday. Um, who's your favorite singer? My favorite singer, honestly, like la verdad, honestamente, me gusta like toda la música regional mexicana. Hey, whoa, hey. I feel like cool saying that. <laughs> But um, honestly, like I really like every singer. Very proud of them, especially Heru. Ah. At what age did you start? Oh no! At what age did you start being outgoing? At what age? Honestly, oh, that's a good question. I've been going like, I've been outgoing like, ooh, like a long time ago. Wait, hold up. That's a good question. Honestly, like. No sé la verdad. Esa pregunta no sé. Es una buena pregunta. La la voy a pensar y le voy le, le mando un mensaje, amiga. eh. Um, what's my dream guy? Um, to my future husband, future boyfriend. If you're watching this, I love you. Ah. <laughs> um, my dream guy is that I hope um that he loves me because of who I am and um that he has God in his life. And that he likes to be outgoing like I am, like to like go to a violence, have fun, go to church. That's something. If that's too much, or at least that he's humble. I think that would be most one of the most important things for my like dream boyfriend. <clears throat> what places have you traveled, and where do you want to travel? Um, I've been to Panama and California, Mexico. En Vegas. That's pretty much it. But es... Tierra Santa en Israel me gustaría ir mucho. Um, ¿De quién sacaste esos ojazos? Voy a asumir para que vean mis ojos. ¿Si ¿Sí se puede? No sé. Let's see. Let's zoom. Um, Mis ojos de mi mamá. Tengo una foto. La voy a encontrar y se las enseño. Si puedo. Um, donde yo tenía ojos azules cuando era una bebé. Una baby. Um, what's... no what do you want to do or study once you're out of high school how i told you guys probably be um, una maestra de teología um, favorite hobbies i like to dance a lot bailar montar a caballo ir al gym es, me encanta. what was your experience what was your experience in panama would you like to go again Mi experience in Panama was amazing. Um, I'm so like agradecida con Dios y con mis papás por dejarme ir a Panamá, porque conocí muchas amistades. Um, supe más valorar valorar lo que tengo con mis, mis hermanos, mi familia y toda la cosa. Me gustaría ir otra vez a Panamá. <coughs> um, esta pregunta. Um, Gracias también a mi cuñada Yulisa por preguntar esta pregunta muy bonita Why do you think teenagers should get close to God Why do you think teenagers should get close to God Um honestly how most of you guys may know I go to church a lot iglesia soy parte de un grupo de jóvenes aquí en mi parroquia la verdad que yo en mi opinión me gustaría que muchos jóvenes se acercaron más a Dios because at the end of the day like nosotros pensamos que tenemos like good friends, que que tenemos like oh like my best friend or like my boyfriend or my friend is going to be there for me or whatever, you know? But at the end of the day like the only person that's going to be with you is Jesus Christ. And I, you guys may be like, "No, that's boring," like whatever, pero yo like yo siempre les digo a mis amigos de Dios. Yo estoy enamorada de Dios. Like Dios es mi vida, mi razón de ser. Pero yo quisiera que todos los jóvenes que están viendo este video tengan la oportunidad de al menos rezar o acercarse a Dios un poquito para que ustedes sepan que es el verdadero amor de Dios. and um, if you guys have any questions, um, I hope I did good in this video. Um, if you guys have any questions, um, comment down below. Um, um and thank you for watching and i hope i did good because like loki like i dios de tenia nervios like i had to start blah 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 everything um buenos amigos cuidense gracias por ver mi video que dios los bendiga chao les iba a enseñar like the weather so like i don't know if you guys can see over there really the cars it's crazy